Culminando 2019, una frase trillada, los objetivos no fueron alcanzados por ahora, tampoco por Juan Guaidó y la oposición en relación a la ruta que se plantearon inicialmente, el ofrecimiento de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Nos quedamos trabados y apareciera que saltaríamos a elecciones libres, entre comillas, de conformarse la comisión del CNE finalmente, aun y cuando eso también parece estar trancado en la Asamblea Nacional. Inició con buen pie, mucha bulla entre el bloque de la patria y oposición, se conformó la comisión preliminar para la selección, pero no se ha dicho más nada sobre ello. Todo apunta a que posiblemente tendríamos un panorama electoral de parlamentarias en puerta para 2020. Pero en función de la ruta y en vista de que no obtuvimos los resultados este año, ¿qué otras opciones consideras como analista que existen para la oposición a nivel político para alcanzar el objetivo final que es un cambio de gobierno en Venezuela? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que tú comenzaste el análisis con una frase que marca la historia política de Venezuela en los últimos 25 años, ese famoso por ahora, ¿no? Y cuando nos trasladamos al análisis justamente de los acontecimientos políticos en la historia de Venezuela, ese por ahora tuvo una significación, justamente desde el punto de vista del cálculo político. El expresidente y en ese momento comandante del ejército, Hugo Chávez, no logró unos objetivos que venía planificando desde el punto de vista militar con muchos años de anticipación. Incluso la historiografía y la historia política habla desde el año de 1983, justamente en el bicentenario del natalicio del Libertador, 1783-1983, 200 años de su nacimiento, se constituyó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Y ellos desde el año 83 hasta el año 92, es decir, 9 años, estuvieron planificando una insurrección militar, que justamente fracasó, y por eso él pronunció esa frase cuando dijo: los objetivos trazados no fueron cumplidos por ahora. Y del año 92 pasaron 6 años para que el Movimiento Bolivariano Revolucionario entendiera y luego se transformara en un movimiento político, el Movimiento Quinta República, que la vía era la vía electoral y no la vía justamente de la fuerza, que forma parte de las experiencias políticas en América Latina, hay que decirlo, pero se entendió luego de discusiones internas en el seno de esas fuerzas que se sublevaron en el año 92 y que dieron un golpe militar, que la vía era electoral y fueron a elecciones en el 98. Vamos a trasladarnos 20 años después, 1998, 2018, 2019, 21 años después. Yo creo que el pueblo venezolano vio con mucha expectación lo que sucedió aquí en enero de este año, del 2019. Surge un liderazgo joven, en este caso el presidente de la Asamblea Nacional y presidente por encargaduría, conforme a un análisis y a una adición interpretativa de la Constitución que se hace desde las fuerzas de la oposición. Hay algunos que coinciden, otros que no. Y se genera allí toda una serie de acontecimientos políticos que tuvieron tres aspectos. Esos tres elementos que tú indicabas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Cuando hacemos un balance justamente al año de lo que ha sucedido, obviamente el cese de la usurpación pasaba bien por la salida constitucional del gobierno del presidente Maduro o por la vía de la fuerza, es decir, la sustitución del poder, como intentó hacer Hugo Chávez en el año 92 con Carlos Andrés Pérez, que fracasó y dijo: los objetivos no se cumplieron por ahora. Ese cese de la usurpación estaba condicionado, obviamente, a la reacción que tuvieran, por un lado, la masa social. En ese aspecto podemos considerar que hubo una gran expectativa, se levantó una esperanza. Juan Guaidó aglutinó un gran descontento que existe en la población venezolana. Esto es importante decirlo. Una cosa es analizar el liderazgo de una persona con relación a sus capacidades, destrezas, actitudes, con P y con C. Y otra cosa es amalgamar toda una masa social que está descontento con algo y que tú, de una u otra forma, eres la que interpretas o la que conduces un momento específico. Desde el punto de vista social, se movilizó muchísima gente. Creo que
después de una crisis profunda de liderazgo en la oposición, pero no participar en un proceso en el año 17, 18, donde no se identificaba un liderazgo, así lo dijeron diversos estudios, Guaidó comienza a canalizar la expresión popular y por eso se comienzan a dar esas manifestaciones sociales. Eso era un elemento importante de fuerza para poder impulsar un cese de la usurpación en esa interpretación del gobierno de Maduro como un gobierno ilegítimo, como un gobierno que no cumplía con los parámetros constitucionales, en unas elecciones no reconocidas por todos los actores, sin observación internacional, con inhabilitados políticos, con presos políticos. Bueno, sí, una masa importante que participó en ese proceso. Ahora, en esa ecuación, la masa se complementó con un apoyo importante de la comunidad internacional. Es decir, una fuerte expresión de masa popular que impulsaba y exigía el cese del ejercicio del poder de Nicolás Maduro y su equipo de gobierno. Por otro lado, una fuerte presión internacional, por primera vez una coalición, llamémoslo así, desde el punto de vista diplomático, ejerce y ejercía acciones concretas con relación al ejercicio del poder y al gobierno, en este caso de Venezuela, de Nicolás Maduro. Eso también fue un elemento en la ecuación que generó una gran expectativa. Es decir, hay una gran masa popular que pide un cambio, incluido ahí un sector tradicionalmente, llamémoslo chavista o progresista, descontento por la situación país. Cuando tú ves la dimensión internacional, dices, bueno, hay dos elementos de la ecuación para el cese de la usurpación. Faltaba un tercero, que eran los actores internos que históricamente en Venezuela han inclinado la balanza sobre una u otra cosa, que era el sector de la Fuerza Armada Nacional. Ahí es importante hacer un análisis muy, muy, muy incisivo, particular, porque Venezuela en su historia política está marcada de manera permanente por la participación de los militares en política. Bueno, Venezuela, desde la época del Libertador, hay incluso elementos historiográficos que recogen en uno de los momentos de convulsión por las batallas de independencia, el Mariscal Sucre le decía al Libertador, envíeme tropas venezolanas, por ejemplo. Y hay frases muy famosas con relación al análisis de la época de independencia, donde se indicaba que Ecuador es un convento, Colombia es una universidad y Venezuela es un cuartel, y efectivamente era así, nacimos como una capitanía general, aquí residía la fuerza, militares del ejército español, y desde Venezuela se generaban grandes expresiones desde el punto de vista del combate de la Fuerza Armada. Ahí se vino haciendo un trabajo con relación al tema de la Fuerza Armada, pero eso es un actor que es fundamental en el desenlace de algunos acontecimientos políticos, y lo vemos en el mismo caso cuando nos vamos atrás de lo que sucedió en el año 92. ¿Cómo Hugo Chávez, viniendo de la Fuerza Armada, estando planificando un golpe militar, una insurrección por 9 años, no tuvo éxito? Si tenía el control de la Fuerza Armada, el control operativo, es decir, ahí se sublevaron unidades militares, que no eran cualquier unidad militar. Había unidades de blindado, él mismo estaba al frente de una unidad de paracaidistas, que son unidades élites. Y cuando digo esto es porque cuando tú incluso conspiras, debes hacerlo de manera profesional, debes hacerlo bien. Y esto puede ser arma de doble filo, no es que yo esté conspirando, pero cuando tú estudias los fenómenos políticos, hasta eso hay que hacerlo bien. Y creo que ahí estuvo una de las grandes debilidades. Se habló de la necesidad de generar un quiebre institucional. Recuerdo que se hicieron una serie de decretos donde se decía que aquellos funcionarios públicos de la Fuerza Armada que se pronunciaran a favor del gobierno del presidente Guaidó, del gobierno interino, como así se le calificaba, iban a tener una excepción, iban a poder desarrollar el ejercicio de su carrera militar, etc. Y quienes no, pues iban a ser de una u otra forma sancionados y condenados. Yo creo que ahí estuvo el error. Ahí estuvo el error porque el manejo del tema militar tiene múltiples aristas. Y sobre todo en un país donde en los últimos 20 años la Fuerza Armada, que siempre tenía una participación en el desarrollo del sistema político, esta vez se politizó en exceso. O sea, militares en ejercicio de cargos públicos, en el ejercicio del poder. Mire, no es fácil que algunos militares que luego de estar en sus cuarteles tienen años ejerciendo el poder político y han obtenido una serie de posiciones y beneficios en lo personal y en lo colectivo, tomen una decisión de este tipo. Pareciera, por lo que vimos, estos son hechos históricos. Yo creo que a todos nos sorprendió la situación del 30 de abril. El 30 de abril, 30 de abril,
30 de abril amaneció, yo recuerdo muy temprano, yo vi noticias y vi que unidades militares se habían puesto del lado de la Constitución, del lado de la democracia. A partir de ese momento dije, bueno, creo que el actor que faltaba desde el punto de vista del desenlace de acontecimientos políticos, que es la Fuerza Armada, se está pronunciando, pero no fue así. Fueron simplemente algunas unidades de pequeña dimensión las que tomaron actitud con relación al tema de la situación país. Ojo, esto no significa que es que la Fuerza Armada esté a favor de lo que está sucediendo en Venezuela. Mucho cuidado con ese tipo de análisis. Yo creo que el grueso de la Fuerza Armada, cuando digo el grueso, es la oficialidad subalterna, las tropas profesionales, entienden que hay una situación compleja que ellos mismos padecen. Pero también comprenden cómo funciona una institución vertical como la Fuerza Armada y las consecuencias que eso puede tener. Y impulsar una acción de este tipo para ellos implica muchísimo riesgo. Y yo creo que ahí hay un grueso importante de la Fuerza Armada que sigue estando expectante. Y cuando digo expectante es porque la Fuerza Armada siempre va a buscar la forma de que la salida que se dé sea una salida que esté en el marco del aspecto normativo.